Arabia Saudita se convierte en una pesadilla para Karim Benzema. Ahora recibe más críticas que nunca tras la reciente derrota y no logra adaptarse al 100% como estaba en su antiguo equipo, el Real Madrid, complicando su situación. De leyenda del Real Madrid a críticas en el Ittihad FC, Karim Benzema, el renombrado delantero de 36 años, decidió emprender un nuevo desafío en su carrera futbolística al dejar el Real Madrid y unirse al Ittihad FC en Arabia Saudita. Sin embargo, lo que parecía ser una oportunidad para brillar en una nueva liga se ha convertido en una pesadilla para el experimentado jugador. Tras una exitosa etapa en el Real Madrid, donde Benzema se consagró como uno de los máximos goleadores de la historia del club y levantó un total de 25 títulos, el delantero francés decidió dar un giro a su carrera y aceptar el desafío de jugar en tierras árabes. A pesar de su experiencia y calidad indiscutible, Benzema ha tenido dificultades para adaptarse al estilo de juego del Ittihad FC. Los aficionados han expresado su descontento por el bajo rendimiento del delantero desde su llegada al equipo, lo que ha generado críticas y presión sobre él. La presión mediática y de la afición ha llevado a Benzema a cerrar sus redes sociales y a ausentarse de algunos entrenamientos, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico del equipo. Además, la decisión del entrenador de ubicar a Benzema en una posición diferente en un partido clave desató críticas, incluso por parte de su hermano en redes sociales. A pesar de sus esfuerzos, los números de Benzema en esta temporada distan considerablemente de los logrados en su última campaña con el Real Madrid. Con 27 partidos disputados, 13 goles y 8 asistencias, el delantero no ha logrado reproducir su brillante desempeño anterior, lo que ha generado dudas sobre su adaptación al fútbol de Arabia. El camino de Karim Benzema en el Ittihad FC ha estado lleno de desafíos y críticas, mostrando la complejidad de adaptarse a una nueva liga y equipo. A pesar de las dificultades, queda por ver si el delantero francés logrará superar esta etapa complicada y recuperar su mejor nivel en el fútbol de Arabia. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.